Hola, ¿me extrañaron? Posiblemente ni se acuerden quién soy o sepan cómo llegaron a este video, pero me vale pito y haré como si me hubieran extrañado. Yo también los extrañé. Mis vacaciones terminaron y eso solo significa una cosa: trámites para la universidad, desvelos y malas noches. Ah, y videos, sobre todo videos. Por si no se han dado cuenta por el título y la miniatura, el video del día de hoy será la quinta y penúltima parte del iceberg de la Lost Media. Así que ya saben cómo es esto. Arriba las manos y suéltense con todo lo que tengan. Quiero decir, no se olviden de dejar su like, comentar y suscribirse. Eso me ayudaría un montón. Ahora sí, vamos al video, gente hermosa y rara de internet. El 20 de julio de 1969 fue un día histórico para la humanidad, porque aquel día celebró el avance que es considerado por muchos como el mayor logro de toda la historia. Y me estoy refiriendo al alunizaje de la misión Apolo 11. Todos hemos visto este metraje. Del momento exacto cuando Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convirtieron en los primeros humanos en tocar suelo lunar. Pero estos videos no son los originales. Bueno, sí lo son. Solo que estas son las copias de la transmisión televisiva y fueron archivadas por varias organizaciones. Sin embargo, la cinta original grabada por las cámaras del Apolo 11 contaban con una mayor calidad en general, y estas fueron guardadas por la NASA, pero por algún motivo se encuentran perdidas. En los últimos años se han realizado varios proyectos para su búsqueda, pero solamente han salido pistas de dónde puede estar almacenada, aunque se apunta que las grabaciones han sido borradas para reutilizar el carrete, o que fueron desechadas para hacer espacio. Un error gigante para un logro igual de gigante. El Chavo del 8 es una serie de comedia de situación de origen mexicano, creada por Roberto Gómez Bolaños, alias Chespirito. Esta serie no necesita presentación alguna, porque no creo que exista algún latinoamericano que nunca haya visto un solo episodio de esta serie. Esta serie fue muy popular en su tiempo, y a día de hoy lo sigue siendo. De hecho, por algún motivo Brasil tiene una rara obsesión por el Chavo, lo cual solo muestra la masificación que tuvo, siendo doblado a diferentes idiomas, como el inglés, catalán o español castellano. Además, se tienen registro de los doblajes italiano y chino, pero estos se encuentran perdidos y se cree que es porque la serie no contó con tanta popularidad en esos países, a diferencia de países de habla hispana o angloparlantes. Esta serie también tiene varios episodios perdidos, pero eso es un tema diferente. Probablemente todos conozcan el juego Conker's Bad Fur Day de Nintendo 64 y sepan que es uno de los juegos con más lenguaje de adultos en la consola. Este juego de Rareware es muy recordado por su carisma, su humor y por su final, donde pide ayuda a los desarrolladores para ganar la jefe final para que al final veamos que Conker se convirtió en el rey, en un rey alcohólico con depresión por la muerte de su novia. El juego termina con la escena de Conker saliendo borracho de un bar. Sin embargo, el final real del juego sería un poco más oscuro. En la misma escena final, se iba a ver a Conker entrar a un baño y tomar una escopeta que sacó del cuarto de desarrolladores, para que luego la pantalla se ponga en negro y se escuche un disparo. El final era tan oscuro que fue eliminado del código fuente del juego, y es posible que nunca lo veamos.
No sé si en sus países es normal que en cada feriado pasen las 3.299.222 películas de la Tierra antes del tiempo. En mi país la pasan hasta por el Día de los Muertos, y no es broma. Odio con todo mi ser estas películas. Cuando no los odiaba recuerdo haber visto la primera película, y quedé sorprendido al ver que en un inicio esta iba a ser mucho más oscura. La película originalmente tendría escenas como la muerte de la madre de Piecito, donde no habrá censura como en el producto final. Además de haber escenas tristes, como ver el hambre que Piecito tuvo que pasar en su búsqueda por el Gran Valle. Además de otras escenas donde habían muchos esqueletos y cajas torácicas de dinosaurios. Las escenas cortadas dejaron una hora y media de película, pero en un segundo corte, la película se cortó a una hora y seis minutos, por lo que mucho material fue eliminado. Estas escenas no fueron respaldadas en versiones de corte del director, por lo que se perdieron para siempre, según declaraciones del propio director. ¿Saben? Los Rugrats nunca me gustaron. Su estilo de animación no me llamaba para nada la atención de niño. De hecho, me pareció un estilo bastante feo. 2 años después, me parece más digerible. Sobre todo luego de ver esta cosa. Este cuadro de animación pertenece a Incredible Storyboard Jan, un storyboard de los Rugrats que fue hecho por los animadores de la serie y que era usado para sacar sus molestias y liberarse del estrés. Estos tipos tuvieron que haber tenido mucho estrés acumulado. Sobre todo como para hacer un storyboard donde Tommy quería envenenar a Angélica con una mezcla rara, como aquellas que te daba tu abuela. Donde además Stu maltrataba a su esposa y tomaba una actitud sexual con Angélica. ¡Górales! Este storyboard fue confiscado por los directivos y no fue producido por obvias razones. Solo se encuentra disponible una página del storyboard, quedando el resto perdida, por lo que lo más probable es que este haya sido destruido completamente. Mean Girls 10 fue un juego que estaba basado en la licencia de la película del mismo nombre, del cual no se conoce ninguna ROM o gameplay. Páginas como TheHome.com publicitaron este juego de Fight Zero Fight Games, con fecha de salida para el 2010. Se cree que este juego solo salió en Europa y que fue distribuido en muy pocos países, como Italia y Rusia. Años más tarde, en 2015, fue encontrado un artículo del 2010 de la página Multiplayer.it, donde se encontraron capturas e incluso un tráiler que hacía pensar que el juego se centraría principalmente en minijuegos y que tendría una trama de fondo. Sin embargo, en 2017, en un foro de preguntas de Fight Zero Fight Games, desmintieron este juego, diciendo que nunca trabajaron en un juego como este para la 10, por lo que su inexistencia está confirmada. Episodios perdidos han existido desde siempre. En su gran mayoría solo son creepypastas de poco nivel argumentativo. Pero eso no significa que este tipo de episodios no existan. Y un caso de episodio perdido tiene que ver con Bob Esponja. Y no es solo un episodio, sino 2 episodios consecutivos. Estos episodios son Spacebot Invader Pants y Jack's Army, los cuales tenían planeado que salieran al aire en 2015, pero el día de su estreno fue cancelado y nunca fue transmitido. Se dice que fue porque estos episodios se desarrollaban en torno a la película Bob Esponja, un héroe fuera del agua. Su existencia está totalmente confirmada, pero tal vez nunca salga a la luz hasta que se llegue a un buen término. Como seguidor de Bob Esponja, es una lástima que 2 episodios completos estén guardados por ahí, sin oportunidad de ser vistos, al menos por ahora. ¿Ya diste tu like y te suscribiste? Solo quería recordártelo, porque por cada minuto que no lo hagas, muere un conejito en el mundo. Salva un conejito, está en tus manos. Bien, si tienes talasofobia o megalofobia, puede ser que lo que voy a contar resulte un poco chocante. Dan Brancau, como sea, era un entrenador del parque acuático SeaWorld,
la cual trabajaba sobre todo con ballenas y que para su infortunio encontró la muerte en 2010, cuando en una rutina fue atacada y asesinada por Tilikum, una ballena asesina que la atacó porque se acabaron sus recompensas por su acto. El caso fue documentado para el documental Blackfish en 2013. El video del ataque nunca ha salido a la luz, a pesar de que se sabe bien que Dawn siempre grababa sus rutinas y que los espectadores suelen grabarlas también. Actualmente solo se cuenta con el video de minutos antes del ataque, el cual fue grabado por una aficionada. Como dato extra, Tilikum es considerada como una de las orcas más peligrosas del mundo por su actitud y porque no es la primera vez que asesina a alguien. De hecho, ha acabado con la vida de otros 3 entrenadores. Luego de una semana libre tenía mucha pereza de hacer este video, pero no podía dejar de ser constante, así que trataré de subir 2 videos por semana para compensar la falta de videos de la semana pasada. No sé de dónde sacaré tiempo ni cómo lo haré, pero trataré de intercalar entre videos como estos y videos de cualquier mamada que se me ocurra. Así que como tráiler, díganme nombres de creepypastas que den mucha pena ajena, porque llevo mucho tiempo queriendo hacer este video. En fin, espero que ya se hayan suscrito y dejado su like, porque si no... Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo sufrí editándolo. No se olviden de ver más de mi contenido y seguirme en Facebook, link en la descripción. Ahora sí, nos vemos en un próximo video, gente hermosa y rara de internet.